GAD Municipal de Girón. Agradecerle también a los maestros, de verdad, ustedes son los que arman las maravillas, ¿no? De verdad, siempre es el afán servir. Lo importante es que gane el pueblo. Yo creo que más que nunca ha ganado Girón, ha ganado Lenta, ha ganado Rumiloma, Loyumo. Está ganando con la alegría de la gestión de don Fausto Benalcázar una cubierta que es un sueño. No se hace fácilmente, se está haciendo. Realmente para nosotros es un gusto tenerles aquí en nuestra obra, pues que realmente hemos esperado por algún tiempo y que hoy lo estamos viendo ya cristalizada esta obra, ¿no? Que lo tenemos hoy, pues en su momento quede completamente terminada para el deleite del deporte, de la juventud, de todos quienes, digamos, hacemos el deporte aquí en nuestra comunidad, y no solo nuestra comunidad, porque aquí siempre nos están visitando de otras comunidades todos los fines de semana. Tenemos bastante acogida, digamos, en el tema deporte, ¿no? Gracias por todo, señor alcalde, por el apoyo también en el alcantarillado y esta obra. Muchas gracias. Recordemos que este estudio lo realizó la Universidad Católica en toda la parte estructural. Más o menos se manejó con el tema de la silueta de la capilla. Está plasmada en qué es el diseño de la cubierta. En este momento, como pueden ver, ustedes ver, estamos ya en la cimentación trabajando. Aproximadamente las columnas tienen una altura de 1,70. Están ya fundidas una gran parte, la mayoría. Ahora estamos ya uniendo lo que es el tema de las cadenas de cimentación, ya para que la parte estructural de cimentación quede concluida. Y que las estructuras vengan ya, las cerchas vengan armadas, para simplemente hacer montaje aquí. Lo pendiente será lo que es la colocación de la cubierta. Por el tema de presupuesto, no se está contemplando todo el presupuesto, pero con los apoyos, con los aportes, con la gestión que está realizando Faustito, aspiramos realmente que ya quede concluida la obra. Yo pienso que ya recapeo la cancha, más un pintado que quede de la cancha, estamos concluyendo con una obra realmente en beneficio de muchas comunidades aledañas y, por qué no decir, de toda la Asunción. Creo que esta es una obra que en todas las comunidades lo soñamos, pero solo lo consigue la gente que está unida, la gente que trabaja, la gente que quiere a su comunidad. Siempre es dificultoso trasladarse a todas las comunidades y cumplir con todas las expectativas, pero para ellos creo que estamos siempre brindando el servicio al 100% como todos queremos. La acertada gestión, señor alcalde, de pensar en la niñez, en la juventud y en la comunidad en sí. Creo que los espacios deportivos, los espacios públicos que se mejoren, apoya enormemente a integrar más a la comunidad. Cuente con nuestro apoyo, señor alcalde, para que estas obras se sigan realizando en diferentes comunidades de las parroquias y de las comunidades periféricas de todo el cantón. Es un motivo más para unir más a la comunidad y para trabajar en unidad. A todos los maestros que están haciendo esta obra, digamos, trabajando, agradecer por la acertada de que trabaje nuestra gente, de las comunidades de aquí, porque esa es la base fundamental, dar oportunidades de trabajo a nuestra misma gente, y eso es lo que se está reflejando. Para mí es un gusto, o sea, que nos colaboren, nos den el trabajo aquí mismo a nosotros, las comunidades de la parroquia. O sea, para nosotros también es un orgullo trabajar con ustedes y con todos ustedes, y aquí mismo con los que somos conocidos de todos aquí. Es algo bonito, o sea, que nosotros mismos hagamos y toda la gente de aquí que necesitamos trabajemos. Apoyando también a lo que compete mi área, ¿no? La seguridad, queremos siempre más seguridad en nuestras comunidades, pero tenemos que brindar los espacios para que nuestros niños, nuestros jóvenes se dispersen de una manera sana, de una manera limpia. Fomentar el deporte creo que es la mejor manera de alejarlos de los malos pasos que puedan tomar.